Día, buenas tardes, buenas noches. Estoy buscando otra forma de hacer RAI y viene aquí otra estructura de programación que son los vectores, ¿vale? Entonces voy a ver cómo definir un vector y cómo meter datos dentro, ¿vale? Entonces, este código. Voy a ver cómo va. Pero claro, antes lo tengo que inicializar, que es lo que viene aquí. Le puedo poner el número de equipo y los puntos iniciales. A ver cómo viene aquí. Número de equipo. Vamos a poner 5, por ejemplo. Qué feo está esto, ¿no? 5 equipos y valores iniciales. Voy a poner en vez de equipo, pues voy a llamarle una lista de notas, por ejemplo, ¿vale? Lista. Ahora. Es que no me gusta cómo lo hace aquí, cómo lo recorre. ¿Vale? Se va a poner el número de asignatura igual a 5. ¿Vale? Y la nota inicial es 0. Aquí tengo que definir esto como int. Vale. Y ahora. Identificador vector no está definido. Vale. Lo tengo que incluirlo. Y no, no. No funciona. Ahora sí. Voy a hacer un bucle. Normal, ¿no? Por int i igual a 0, punto y coma. I menor que número de asignatura, punto y coma, i más más. Venga. Introduzco los puntos. Voy a crear una variable que se llame in nota punto y coma sin nota y ahora meto la nota en la lista como lista punto. Fijaros cómo salen las funciones que tiene esto, tiene un montón, pero entre ellas está pushback, que es introducir un valor la nota. ¿Vale? Ya está, ¿no? Esto debería valer. Para meter los datos y ahora para listarlo un bucle igual. Pero lo que hago es sacar el valor. Hago un cout. Cout. Y ahora, nota. A ver cómo me referencia a cada valor. Con corchete y punto y coma, a ver si funciona. Voy a poner aquí un guión, vale, y voy a ver si funciona. Venga, nota. Otra vez. Esto pasa por copiar y pegar. Porque dice que sí. Ah, que tengo que usar algo, dije. Vale, pues venga. No sabiendo lo que tienes que usar, más fácil. Si no, es que te voy a agarrar por todos lados.
Línea 20. No puedo poner nota. Claro, nota no. Es lista. Ahora sí. Poco pajarito. 7, 8, 9, 6, 5. 0, 0, 0, 0. Está metiendo los datos, a ver por qué. Cuatro, cinco, seis, siete. Añade al final. A lo mejor no lo tengo que inicializar. Venga, a ver. A ver si se lo trago. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A mi manera sería esto. Lista y igual a nota. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco. Así sí funciona, así es como tiene que ser, ¿vale? Venga, resumen. Creo el número de asignatura 5, una variable nota y creo un array vector int que se llama lista y tiene 5 asignaturas. Leo los datos con cada posición y luego imprimo la lista. Así es como debería funcionar bien. Y esto nada.